En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos. En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos. Y van desfilando frente a ustedes por el lado de la vara, cuadra tejano, con la monta de Eduardo Palacios, y por la contravara, lado izquierdo, cuadra abierto en 200 yardas. Ay, perdón. No es de nada. Parejo, primero no sé ese pedo, no sé cómo se puede. ¿Sí? Nos jugamos hasta las 5:20. Ah, ok. Siempre ha habido caballos que son famosos. Como fue aquel gran Machete, el Careto y otros pocos. Pero los tiempos traen tiempos y ahora el Baruch es famoso. No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua, puros de primera talla. Ahí fue donde